Santo será el nombre de ellos, y bendecida su demanda. Si los que invaden echan raíces, entonces malvado será su nombre. El libro de las invasiones, versículo 11:50. Los hijos del diablo. Y algunos no lo consideran así. Los contadores que cuidan de Irlanda no contemplan a los bosques de esa forma. Y subsecuentemente Grecia no es el único miembro del club pobre de la eurozona que piensa vender pequeñas porciones de su biosfera para ganar algo de dinero. Pero esto dejaría a Irlanda como el único país desarrollado sin un bosque de propiedad pública. Y ni siquiera va a enriquecerse con eso. Por eso hoy experimentamos esta reacción en el rally Liberen a Nuestros Árboles. Estos parásitos pueden aparecer e intentarlo, pero te aseguro una cosa. Sobre nuestros cadáveres nos quitarán nuestros árboles. Sí, hay suficientes árboles para tener a papá ocupado hasta que crezcas. Lo sé. A mí también me gustan. A muchos los van a derribar, Finn. Sí. Es triste. Bien. Vayamos con mamá. ¡Iggy! Bueno, vamos, Fimbo. Vamos a buscar a Iggy. ¡Iggy! 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 Sí. ¿Qué crees que sea eso, Finn?
¿Qué sucede? No se lo digas a mamá. Lo siento mucho, señor Donnelly. Mi esposo no está. Puede entrar a esperarlo si gusta. Otra vez está en el bosque, ¿verdad? Está invadiendo. Es su trabajo, señor Donnelly. Es peligroso para él y para su hijo. Lo lamento. Le aseguro que mi marido pasará a verlo mañana a primera hora. Esta noche. Que vaya a verme esta noche. Acabo de entrar. Atiende a Finn. Colm estuvo aquí. Ve a hablar con él. No, hoy no. ¿Por qué? Adam, por favor, llévale una cerveza y escucha lo que diga. Ya lo intenté, no sirvió de nada. Es la tercera vez desde que nos mudamos. Me pone nerviosa. Claire, solo son palabras. No le agrada que vendan el bosque y a mí tampoco. Pero eso vine y tendrá que aguantarse. Ya tengo que hacer mi trabajo, ¿no? Por favor, solo habla con él. ¿Sí? Lo haré. ¿Qué descubriste, Iggy? Ven, corazón, ven. Eso es.
¡Adam! ¡Adam! El techo se está cayendo. ¿Literalmente? Sí, Adam. 500 años de lodo rancio irlandés están goteando por la cama de Finn. Voy a mover la cuna. ¡Revise el ático, por favor! No encontré nada. Todo está en orden. Tal vez sea la humedad. Es una casa vieja. ¿Echas de menos Londres? Para nada. Yo tampoco. ¿Vino? Estar aquí es como acampar. ¿Alguna vez te he mostrado un cordyceps? Tal vez. Me mostraste muchas cosas extrañas cuando fumabas hierba. Es el caballo de Troya de los hongos parásitos. Ven a ver esto. Esta belleza. Sus esporas penetran el cráneo de la hormiga para tomar control de su mente. Es asqueroso. Es asombroso. Entra al nido, deja caer sus esporas en toda la colonia y crea miles de pequeños hongos controlados, autómatas. Estás muy drogada. No lo estaba cuando lo vi. No lo estaba. Estaba con Finn. Bien, bien, doctor Attenborough. Pero no traigas nada de eso aquí. Lo sé. Ya lo trajiste. Esas hormigas te excitan, ¿verdad? Tenemos que escurrir la pasta. Lo sé. ¿Por eso estás parado en mis pies? Ya tengo que hacer la pasta, es en serio. No me mires así, hombre hormiga. Recuerda cómo eras en la escuela. Pobres niñas. ¿Me das la olla, por favor? Solo balbucea.
Tranquilo. Skull. Tranquilo. No llores. Sí, con la policía. Bueno, la ventana se rompió. Pero el marco se ve intacto. Entiendo que estas cosas son desconcertantes, sobre todo cuando ocurren a medianoche. Pero yo no me preocuparía, tal vez fue un pájaro que sumergió el pico en una cerveza. ¿Un ave puede romper una bombilla? Bueno, ve un objeto brillante, se mete... Se lastima, vuela en la habitación y se golpea con la bombilla. Pasa todo el tiempo. No me diga. Sí. Señor Hitchens, aquí no es Londres. Las cosas brillan de noche. Mire, no nos han recibido nada bien. Nuestro vecino... ¿Corn? Así es. Tiene una razón. ¿Usted lo sabía? Todos lo saben. No le gusta que estén en el bosque. Es mi trabajo. Lo sé, señor Hitchens. Pero esta gente tiene supersticiones. ¿Supersticiones? Dicen que el bosque que está invadiendo le pertenece al malvado. ¿El malvado? A los espíritus, las banshees, los duendes que roban bebés. ¿No está familiarizado con el folclore irlandés, señor? Un pueblo conquistado en la clandestinidad, expulsado de sus tierras sagradas por el hombre con el hierro y el fuego. Hermosamente relatado. ¿Usted comparte esa creencia? No, yo no. Yo soy de Belfast. Ahí tenemos fantasmas diferentes. Pero la gente de aquí es muy supersticiosa. Especialmente el señor Donnelly. Es que su hermosa hija Cora un día fue a caminar al bosque. Y nunca volvió. Él afirma que ellos se la llevaron. Debí haber ido a hablar con Colm. ¿En realidad crees que...? ¿Qué? ¿Un pájaro ebrio? ¿O un malvado? Solo quiere asustarnos, es todo. Ya duérmete. Enseguida vuelvo. ¿A dónde vas? Tomaré unas fotos. Como evidencia. Iggy. Iggy. Ven acá, Iggy.
¿Qué sucede, Iggy? ¿Eh? Adam, cariño. Son las 12. Me quedé dormido. Iré a reparar la ventana. ¿Y Colm? Ah, sí. Lo veré esta noche. Lo prometo. Tell you what, you tell me I can. Bien, Finn. Te pondré aquí. Eso es. Sí, llegó una persona. Te llamo después. Sí, creo que es él. Adiós. ¿Ah?
Tuvimos un incidente. La policía cree que un ave confundió mi casa con su casa. ¿El doctor de los árboles? No exactamente, pero sí. Si molesta a los espíritus, ellos invadirán su casa. ¿Ah, sí? Lo reparará. Pero si su esposa no vuelve a poner las barras de hierro, no tiene caso. No hizo caso. Ustedes creen que estoy loco. Por favor, por favor. Tranquilo, Finn. Ya casi llegamos. Ahí tienes. Finn, tranquilo. Ay, no. Ahora regreso.
¡Claire! Aquí estoy. ¿Dónde estuviste? Caminando. ¿Estás bien? Intenté llamarte. Colm estuvo aquí. ¿En la casa? Lleva a Finn arriba. Y llama a la policía. Adam, ¿qué sucede? Contéstame. Solo llama a la policía. ¿Adam? No sabes cómo usarla. No importa. No, no está bien. Es solo por si acaso. Hasta que llegue la policía. Quédate aquí. Cierra la puerta. Tranquilo, Finn. Shh, tranquilo. Todo está bien. ¡Ya viene la policía! Colm, lo que le haya pasado a tu hija no tiene que ver con nosotros.
Adam. Adam. Adam, ¿estás bien? No, no estoy bien. Vino a nuestra casa. Vino a nuestro hogar. Mira esto. Espera, Adam, espera. No pierdas la cabeza. Shh. Ya. Esto no está bien. Lo sé. Tenemos que irnos ahora. Por supuesto que no nos iremos. Llevamos aquí un mes. No hemos molestado a nadie. ¡No voy a dejar que me intimide ese imbécil! Adam, por favor, cálmate. ¿Qué es esto? Lo trajo Colm. Solo historias de miedo. Debemos irnos ahora. Sí. Ve por la pañalera. Lo lamento, Claire. ¡Iggy! ¡Iggy! Quédate aquí, Claire. Ajá. Dios mío, ¿y qué cosa te hicieron? Ven, vámonos. Iggy. Iggy. Toma esto. ¿Estás listo? ¡No!
Deprisa. Ahora, Claire. No funciona. Ahora otra vez. Adam. Espera. Rápido, Adam, hay algo allá atrás. Bien, ahora. Date prisa, Adam, por favor. Date prisa, Adam. 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 ¡Ah! Lo siento. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Sube! 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 ¡Ah! ¡Arranca! ¡A la carretera! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Se encuentra bien! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Finn! ¡Finn! ¡Se encuentra bien! ¡Finn! ¡Finn! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ahí vienen! ¡Está bien! ¡Dios! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Claire. Escúchame. ¿Qué? Claire. Adam, ¿qué? Es... Espera, ni lo intentes. Vimos exactamente lo mismo al malvado. Es real. Tengo algo en el ojo. Si la luz lo daña, tengo que volver a salir. A encender el generador. Ahora sube.
Tranquilo, cariño. Adam. ¿Qué? Claire. Tranquilo, Finn. Yeah.
Adam. Necesito que me ayudes con eso. Lucy Hierro. Fue lo que dijo el policía. Claire, ponlo en el centro. Ajá. Ahí déjalo. Eso es. Cuélgalos. ¿Cómo sabes qué resultará? Resultará. No es seguro para él. ¿Tienes el monitor? No puedes dejarlo ahí. ¿En dónde más? Con nosotros. Claire, el generador se apagará. Cuando se apague, estará más seguro aquí que con nosotros. Te lo prometo. Si tan solo se queja, lo sacaremos. Sí. Tranquilo, hijo. Será hasta que amanezca. Escucha. Escucha. ¿Lo ves? Está bien. Está bien. Santo será el nombre de ellos, y bendecida su demanda. Si los que invaden llegan a echar raíces, entonces
Malvado será su nombre. Adam. Bebé sustitutos. Adam. Iré a ver a Finn. No, lo despertarás. No me interesa, quiero verlo. Tienes el monitor. Escúchalo. Está bien. ¿Lo ves? Está dormido. Cariño, ¿estás bien? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Adam! ¡Se lo está llevando! ¡Fin! ¡Fin! ¡Mi bebé! ¡Por favor, devuélvelo! ¡Está en la viga! ¡Está en la viga! ¡Está en la viga! ¡No, no, no! ¡Vas a golpearlo! ¡Vas a golpearlo! ¡Está subiendo! Búscalo, por favor. Búscalo, por favor. Ahí estás. Finn!
¡No! ¡No! Tengo que cambiarlo y sacarlo. Rápido, Adam, está congelándose. Dámelo. Adam. No es fin. ¿Qué dijiste? Adam. Es otro. No. Necesitas ayuda. Tenemos que conseguirte ayuda. No, no. Ya dámelo. No. Dame a mi hijo. Es un truco. No. Adam, mira cómo estás. No. Están en tu cabeza como las hormigas. No es fin. Esto no está bien. Escucha. ¡Dámelo! ¡No! ¡Dámelo! ¡Adam! Escúchame. Están en tu cabeza. No eres fin. No eres mi hijo. Escúchame. No me engañas. Muéstrate. Ah!
Dame al niño, Claire. No es el tuyo. No es el tuyo. No es el tuyo, Claire. ¿No lo ves? Por favor, Adam, por favor. Te equivocas. Estás enfermo. No, Claire, no. Por favor, yo no. Por favor, no. No, no, no soy yo. No soy yo el que te va a hacer daño. El niño es. ¿Realmente crees que te lo regresarán? Ellos quieren que tú... ¡Dámelo! ¿Adam? ¡Quieren que... ¡Los quieren a todos! ¡A todos! No. ¡No! ¡Atrás! ¡Aléjate! ¿Adam? ¿Qué te pasa? ¿Adam? Adam.
Por favor, por favor, por favor, necesito ayuda. Por favor. Gracias. Gracias. Aléjese de aquí. Tiene que ayudarme. Ya los ayudé. Lo sé, por favor. Ya no puedo ayudarle, es inútil. Se llevaron a mi Cora. Se llevaron a mi niña linda. Se llevaron a lo que más quería. Por favor. Váyase antes de que vengan. Cuide a mi bebé, por favor, solo hasta mañana. Por favor, Colm, por favor. Debieron hacer caso. ¡Váyase! ¡Váyase! ¡Nunca debieron venir! Cora. No, Cora. Ugh.
Claire. ¿Qué es eso? Es Finn. No, Adam, no. Por eso están aquí. Quieren a Finn. Lo quieren para su familia. Llévatelo. Deja esa cosa. Es uno de ellos. No es nadie. Es un truco.
Did you carve out a place in the world where you wired the bones of a bird, crushed like a husk in the great deceiver's mouth? I hope it's all working out. 'Cause if you
don't wanna die. Take what I need, flowers or grain.